Ahí están los de Aitiro. Un saludo muy afectuoso de Don Lama. Les deseo lo mejor, que tengan un gran año. Del Consejo Mundial de Boxeo, referimos a Dwayne Dimon a continuación. Well, first I want to say thank you, Tampa Promotions, for setting up this fight. First of all, primero quiero agradecer a Zaffer por haberme dado la oportunidad de participar en esta promoción. I want to thank Juan Schwada for accepting the fight with me. Quiero agradecer a Juan Francisco Estrada por haber aceptado esta pelea conmigo. That showed me the true champion because for his first fight in his hometown, he could select an easier fight. Él dice que esto demuestra que es un gran campeón porque para esta primera defensa de su campeonato en su tierra natal, debería haber escogido un rival más fácil. I knew that I would have to go in someone's hometown to get a world title shot because when I was in America, I knocked everybody out. Nobody in a 12-round fight ever went the distance with me. Dice que él sabía que para poder tener una oportunidad de contender por un título mundial iba a tener que ir fuera de Estados Unidos o a la casa del campeón. Porque en Estados Unidos ya nadie quería pelear con él y nadie ha logrado llegar a los 12 rounds contra él. So when I came, my first fights, I had some entertaining fights in Mexico, but they were all 6 rounds, 8 rounds, and I'm not a 6-round or 8-round fighter. So even though they was entertaining fights, Mexico and the crowd have never seen me really fight. Dice que ha tenido buenas peleas en México, peleas entretenidas, pero que aún así solo eran peleas de 6 o de 8 rounds y que él nunca, ya no es un peleador de 6 o de 8 rounds, que nunca ha demostrado todo su potencial en México. So you will see the best, Dwayne Dimon. You will see why they call me Mr. Stop Running. Verán la mejor versión de él y por qué le dicen el Mr. Stop Running, que es el señor deja de correr. And I expect Estrada to bring his A game. It's going to be a war, and I can guarantee everyone it's going to be like fight of the year. Él dice que garantiza que va a ser la pelea del año, que va a ser una guerra arriba del ring, que va a entregar todo. Bueno, él va a entregar todo. And I know 98% of the people there are not going to be rooting for me, but to come here and beat him in his hometown in front of all of you, it would just cement my place as one of the best fighters in the world. Dice que él sabe que el 95 o el 98% de la gente en la arena no va a ir a verlo a él, pero que para él el hecho de pelear y ganar el título mundial en la casa del gallo frente a toda la audiencia de su ciudad natal, pues que va a ser algo muy grande para él, que lo va a poner ahí en la lista de los mejores peleadores de esta categoría. So I encourage everyone to be there. If you're not going to be there, make sure you watch. It's just going to be a war. I just know it's going to be a war. I'm not going to back down. And I'm sure Estrada's not going to back down. So you're going to just get the best fighters in the super flyweight division. I know my name probably not mentioned with the best, but y'all going to see why that should be. Dice que los invita a todos a que asistan al evento. Los que no van a asistir, que lo vean por televisión. Dice, él no se va a echar para atrás, sabe que el gallo Estrada tampoco se va a echar para atrás. Dice que va a ser una guerra, una gran pelea, y que él está consciente de que su nombre no es muy conocido por los medios o por el público en general, pero que esa noche van a saber por qué su nombre sí debe ser reconocido como uno de los mejores pesos super mosca de la categoría. So thank you everyone and please come out. Muchas gracias a todos y gracias por estar aquí y vayan a la pelea. Muchas gracias. Palabras del retador Guillermo Medinón, el retador al Campeonato Mundial de Peso Super Mosca del Consejo Mundial de Boxeo.